Rivaldo, como todos los jugadores, normalmente dicen, si un jugador es zurdo es porque es muy bueno, ¿no? Pero sí, Rivaldo tuvo unos años fantásticos, tenía una zurda en la que era bastante completo. Es un jugador muy poderoso físicamente, mucho más de lo que la gente pensaba, con una gran capacidad de sacrificio. El Mundial 98 que hizo ayudando al equipo fue fantástico. Y luego con una zurda de las mejores en ese momento del mundo, ¿no? Golador, también ganador, o sea que un jugador de primer nivel, ¿no? Se echó a Barcelona a la espalda y ha marcado una época. Lo hemos visto en mundiales, lo hemos visto en la Liga Española, hemos tenido la suerte de disfrutarle desde la grada. Hemos dado cuenta de que son de esos jugadores que no quieres que se vayan nunca, ¿no? A lo largo de su carrera, no han faltado los elogios de otras personalidades. Diego Armando Maradona le ve superior a Ronaldo por clase, fantasía y capacidad de ser decisivo. Jorge Valdano ha escrito que todo en él es visión de juego, técnica e inteligencia. Y un escritor enamorado del Barça, como Manuel Vázquez Montalbán, le definió como un estratega magnífico, muy individualista, rico en recursos técnicos. Los jugadores zurdos son un poco singulares, ¿no? Y este ha sido de una técnica fantástica, ¿no? Tanto en el pase, en el regate, en el tiro, en definir de cara al gol, en la visión de juego, tenía todo. Pero llegó el momento en que chocó con la rigidez táctica de Luis Van Gaal. El entrenador holandés decía siempre que un hombre nunca puede ser superior a una filosofía de juego. Y por las buenas o por las malas, el crack brasileño tuvo que jugar en la banda izquierda. El choque entre ambos fue inevitable, llegándose a la paradoja de que pocos días después de recibir el Balón de Oro, Rivaldo estaba al margen del equipo. Pese al triste final, la aventura azulgrana de Rivaldo solo puede calificarse como excepcional. Tener la posibilidad de jugar en un gran equipo, donde es más fácil destacar, con compañeros como Kluivert, Luis Enrique, Guardiola, Cocu y Figo, sin duda sirvió para templar un poco ese individualismo innato del brasileño. Su juego siempre se caracterizó por la constante movilidad, aunque prefiere jugar detrás de los puntas. Van Gaal le obligó a tareas de repliegue defensivo, y poco a poco el jugador se adaptó, aunque el motivo de su adiós al equipo es su mala relación. El equipo que le fichó, el Milan de Silvio Berlusconi, se enamoró de él una noche de Champions League, el 18 de octubre de 2000. San Siro es el marco de un encuentro de altos vuelos. Todo apunta a que habrá espectáculo y efectivamente el juego no defrauda las expectativas creadas. Minuto 19. Lanzamiento de falta a 6 metros del área. Rivaldo se dirige al esférico, lo coloca con mimo y dispara raso lejos del alcance del meta. El Barcelona se adelanta en el marcador. El Milan reacciona. Albertini consigue marcar sin que Dutruel pueda evitarlo. 1-1. El primer tiempo está a punto de terminar, pero una vez más, Albertini saca a relucir su clase para adelantar al Milan. 2-1. Antes del descanso, los catalanes tendrán otra oportunidad para igualar la contienda. El brasileño lanza magistralmente una parábola que se estrella en el larguero, rebota en Abiati y termina alojada en la red. Pero el primer tiempo no termina aquí. José Mari recoge un rechace de Dutruel y vuelve a adelantar a los milanistas. Milan 3, Barça 2. El Milan va perdiendo terreno minuto tras minuto ante un Barça que no para de jugar de forma brillante. Minuto 23. Sergi supera a Albertini y centra para que Rivaldo en plancha marque dentro del área pequeña. Es el 3-3 que culmina un encuentro soberbio. A
además de su exhibición en la Champions, lo que convence al Milan para invertir en un jugador de 30 años es el Mundial de 2002. Lo gana Brasil. Rivaldo es uno de los protagonistas y el triunfo sirve para llevar la paz al seno de la selección. Y es que, según el crack de Recife, cada vez que en la Selecao hay algo que no funciona, la responsabilidad es siempre del número 10. Título acalla toda crítica. Solo hay que celebrar el éxito más importante de la carrera de un futbolista.